Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de cacería, pero esta vez es una cacería express. Entonces rápidamente les enseño los modelos que conseguimos. Empezamos con este Twin Mill en color dorado mate, que es un treasure hunt. Seguimos con esta Volkswagen T2 Pickup en su nueva variante, en color café. Esta nos pertenece a la serie Volkswagen. Muy bonito este auto. También nos encontramos a la 71 Datsun 510, en color rojo con los sellos de Momo. La verdad que esta pieza es muy buscada, apenas lo encontré una pieza ahí colgada. Este de aquí es mi casting favorito, como ustedes pueden ver el logo de mi canal es una Datsun 510. Esta nos pertenece a la serie Nightburnes. Y por supuesto, ya lo conseguimos a la Back to the Future Time Machine Over Mode. Como ustedes pueden ver, es en color gris y tiene detalles en rojo en las partes de los fenders y viene muy bien detallado lo que es las calaveras en la parte de atrás. Esta nos pertenece a la serie Hot Wheels Scream Time. Seguimos con esta 65 Mustang 2 Plus 2 Fastback en su versión Samak. Y esta nos pertenece a la serie Muscle Cars de Muscle Mania. Es la 8 de 10. Y esta nueva variante del Batimóvil en color gris con una línea roja y el sello de Batman en el costado de la puerta. Este nos pertenece a la serie Batman, es la 3 de 5. Y también nos encontramos esta nueva variante del Jeep Wrangler y nos pertenece a la serie Baja Blazer. Aquí lo podemos ver más a detalle. Y también nos volvimos a encontrar con este Nissan Skyline GTR R32 y este Nissan 300ZX Twin Turbo. Continuamos con este Batman que es de la serie de DC, que ustedes pueden ver son 6 para coleccionar, y nos encontramos este precioso Batimóvil en su versión cromo. La verdad que está una muy bonita pieza. Y por supuesto, este Volkswagen escarabajo o bochito que siempre presta para un buen custom. Este es de la serie de ajedrez. Viene detallado los faros y con tampos en los costados de las puertas
y también en el techo. Y lo más importante es que es metal, metal. Recuerden, amigos, te invito a dar like, suscribirse al canal si aún no lo has hecho. Comparte, comenta, que así nosotros seguiremos subiendo más contenido a esta plataforma. Y por último, les comento que en eBay, en días anteriores, me gané esta preciosa The Mystery Machine en un precio relativamente bajo, más el costo de envío. Me salió más bajo que comprar en la tienda. Así nos pudimos hacer de esta pieza, que está muy bonito, por cierto. Y es Scooby-Doo. De esta manera concluimos este video. Yo soy Jobis y esto fue Hunter and Custom Cards. Gracias y saludos.